Cuando se filtraron los Ryzen 4700G, las alarmas no tardaron en saltar. Todo el mercado del gaming estaba ansioso por ver el avance de los tan prometedores APUs, o procesadores con gráficos integrados, que cada vez ayudan más a la gama baja. Sin embargo, los datos no resultaron tan esperanzadores como se preveía, puesto que todo parece indicar que esta nueva gama de APUs solamente iría dirigida a computadoras de trabajo, sin un cambio significativo en el rendimiento gráfico. La idea era, básicamente, dar gráficos integrados a un procesador gama alta para que este pudiera manejarse de forma independiente. Hace unos días se reveló bastante información. Fueron anunciados los Ryzen 3 4300G, Ryzen 5 4600G y, como era de esperarse, el 7 4700G. ¿Van a aportar algo a la industria? ¿Serán una buena opción? Hoy en Jux vamos a responderles esas preguntas y vamos a hablarles de lo que posiblemente sea en un futuro la gama baja. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Jux. Antes de empezar con el video de hoy, nos parece necesario explicar en unos 30 segundos qué es un APU, por si alguien que esté viendo este video no lo sabe. Un APU es básicamente un procesador el cual tiene un apartado gráfico integrado, es decir, que no vas a tener que usar una GPU dedicada para mover los juegos. Estos gráficos integrados van a necesitar ayuda de la memoria RAM, simulando así lo que sería la VRAM de la GPU. Para analizar esta nueva propuesta, tenemos que ver las dos promesas que AMD nos hace con respecto a la misma. Por un lado, cuentan que potenciaron los gráficos RX Vega en cada unidad de procesamiento gráfico, para aumentar así considerablemente su rendimiento. Los gráficos Vega son los que hacen que estos procesadores sean capaces de ejecutar juegos, o sea, quienes convierten al CPU en APU. En este caso, nos hablan de un aumento de hasta el 60%, una cifra bastante considerable que, si se refleja correctamente en los FPS, podría suponer un avance enorme a la hora de jugar. Piensen que, si esto funciona correctamente, juegos que movemos a 30 FPS con un APU de tercera generación alcanzarían los 60 en cuarta. Habiendo mencionado el gran cambio en los rendimientos en los juegos, expliquemos qué cambios hay en cuanto al rendimiento del CPU en sí frente a las generaciones anteriores. En estos nuevos APUs, la nueva arquitectura que contienen estos procesadores, podemos encontrar un rendimiento mucho mayor comparado, como dije, a las generaciones anteriores. Este rendimiento se especula y nos promete que es dos veces más rápido. Estas dos increíbles mejoras van a estar en los tres APUs mencionados en la intro, los cuales vamos a explicar a continuación, y también vamos a comparar sus características con la generación anterior. Comenzando con el Ryzen 3 3200G de la anterior generación, sigue conservando 4 núcleos, pero sus hilos pasarían a ser el doble, es decir, 8. La frecuencia que nos brinda el mismo pasaría a ser 200 MHz más potente, pasando a ser 3,8 GHz. Otra cosa más que aumentó y me llamó mucho la atención debido al porcentaje de incremento de potencia es que la frecuencia de los gráficos integrados pasa de 1250 MHz a 1700. Siguiendo con el Ryzen 5, este sí aumentó los núcleos de 4 a 6 y sus hilos de 8 a 12. La frecuencia sigue siendo la misma de 3,7 GHz, pero vemos que la frecuencia de los gráficos integrados también aumentó bastante con respecto a la generación anterior, pasando de 1400 a 1900. Bueno, y por último tenemos el Ryzen 7 4700G, procesador del que ya hemos hablado en el canal en aquella primera filtración hace unos meses, pero que hoy tenemos ya toda la data oficial. Claramente estamos ante un procesador que viene a romper el esquema, que viene a romper un poco el molde de la diferencia entre lo que era la gama alta y la gama baja con las APUs, ya que agarra un poco de ambas y las mezcla en este nuevo producto. Tenemos 8 núcleos y 16 hilos, lo cual es un número excelente, como decíamos recién, perteneciente a la gama alta, con una velocidad base de 3,6 GHz que se puede overclockear hasta 4,4. La frecuencia de los gráficos es de 2100 MHz y el consumo de 65 watts. Como decíamos recién, estamos ante un procesador que es realmente la bestia de esta camada, es la joyita de esta generación de Ryzen, puesto que tenemos una velocidad increíble como procesador en sí, cumpliendo su rol de CPU, digamos, tenemos una excelente cantidad de núcleos, de hilos, y estamos ante nada más ni nada menos que un Ryzen 7, pero además tenemos los gráficos integrados RX Vega con este aumento de potencia de que les hablábamos hace un rato, lo que hace que sea una excelente opción para un nuevo tipo de builds. Nos abre las puertas a nuevos presupuestos, a nuevos ensambles de computadoras, con distintos objetivos, con distintas aspiraciones a futuro y con un increíble potencial de actualización. Pensemos que este procesador se puede bancar tranquilamente casi cualquier gráfica que haya en el mercado. Estoy muy pero que muy ansioso por ver cuál va a ser el rendimiento de este Ryzen 7 en juegos y hasta qué punto se va a aproximar a la gama media separándose de la gama baja.
Tengamos en cuenta que seguimos hablando de un APU. Sin embargo, no todo hoy son buenas noticias, y es que en un principio estos procesadores no van a estar disponibles en el mercado para nosotros, los usuarios comunes y corrientes. AMD informó que en un primer momento van a salir exclusivamente para OEMs, o sea, para empresas que se dedican a hacer ensambles, por ejemplo, Dell, HP o empresas que te venden computadoras que ya están armadas, puesto que una gran cuota del mercado de estos APUs está acaparada por estas empresas. Sin embargo, informaron que más adelante planean de todas formas hacer un release para los usuarios en general, pero lamentablemente parece que vamos a tener que esperar un poquito más para eso, pero bueno, los vamos a tener. Como conclusión, agarrando esto de que decíamos de que si realmente se cumplen las cifras que AMD promete de 2,5 veces más rendimiento en procesos de CPU y 60% más en los RX Vega, podemos estar ante una nueva joyita de los presupuestos, podemos estar ante un nuevo estándar de la gama baja, y me parece increíble, me parece sumamente asombroso cómo AMD nos sorprende con cada anuncio que hace. Una cuestión que me quita el sueño es ver cómo va a responder Intel a todo esto. Por último, podemos afirmar que AMD está llegando muy pero que muy potente y que promete muchísimo, promete nada más ni nada menos que dar vuelta a la tortilla, que cambiar todos los estándares que teníamos nosotros, sobre todo, como decíamos al principio del video y como sostuvimos a lo largo del mismo, para la gama baja. Una gama que capaz ya no se va a tener que conformar con ver Fortnite a 20 FPS, que va a poder empezar a jugar fluido a todos los juegos y que sobre todo no va a tener que gastar tanto. Me pregunto también cómo atentar a esto contra el mercado de tarjetas gráficas gama baja. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están emocionados por este anuncio de AMD tanto como nosotros? ¿Piensan que capaz se esperaba un poquito más? ¿Lo sorprendió como me sorprendió a mí en lo personal? Déjenoslo en los comentarios. Quiero invitarlos a pasarse, si tienen ganas y si tienen tiempo, por mi canal personal, Ermitaño Fran, donde dejé un video que les estaría apareciendo en pantalla que realmente me gustaría mucho que vean y que me aporten feedback acerca de qué les genera. Les dejo el link en la descripción. Les dejo el link en la descripción también de PC Gamer Hardan Tecno, grupo de Facebook, como ya les dije varias veces, una comunidad hermosa lleva adelante por, entre otros, nuestro amigo Juli, donde el miércoles que viene me van a estar entrevistando en nombre de Jux y vamos a estar haciendo un sorteo muy interesante de la mano de Benex, así que si tienen ganas de pasarse, también tienen el link en la descripción. Los invito como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitch, donde estamos bastante activos últimamente streameando, a unirse al grupo de Discord, a unirse al grupo de Steam. Y muchísimas gracias por ver el video. Yo soy Fran y estoy con Maxi. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo.